Agradecemos mucho nuevamente la presencia del señor Leo Pérez Minaya, un experto internacional en política. Y el tema de hoy es un tema que hace muy poco tuvimos elecciones en Israel y queremos hablar de eso. ¿Cómo está usted? Gracias, Peggy. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar en tu programa. Sí, hombre, el día 17 de marzo se celebraron las elecciones, ¿no? En Israel. Y en realidad fue una sorpresa. Porque una sorpresa, encuesta, todo quedó atrás. Oye, Peggy, las encuestas, las elecciones fueron el martes. Uh-huh. Y las encuestas estaban dando 25 sí. a 23. Benjamin Netanyahu, el primer ministro, abajo uh-huh. por dos escaños. Oye, y tres días después, termina Netanyahu ganando 30 escaños a 24 escaños de los laboristas. Y yo precisamente la semana pasada, en mi columna del periódico Hoy, publiqué un artículo que lo titulé El Mago del Paisaje. Uh-huh. Y te voy a decir por qué le puse ese nombre. Existe un cuadro aquí en República Dominicana de la extraordinaria... De la extraordinaria pintora Ada Balcarce. Ada Balcarce. Que cuando Javier Pérez de Cuellar era secretario general de la ONU en el 1989, premió a un artista del continente. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial se nutren para apoyar programas culturales de emisión de sello y premian a un artista en Asia, un año en África, en Europa, y ese año premiaron al continente. Y en un jurado ciego, como llaman, los expertos valoraron una pintura de Ada Balcarce que ganó como el mejor cuadro pictórico de todo el continente. Y el título de ese cuadro era El Mago del Paisaje. Y a Bibi también lo llaman. Y Bibi Netanyahu, digo yo que hay que nombrarlo El Mago del Paisaje. Sí, sí. Porque perdiendo 23 a 25 las encuestas, dos días antes la viró. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo una jugada, una genialidad. Se inventó el mismo lunes y atacó toda la prensa, la radio, la televisión, y dijo que los israelitas árabes iban a asaltar el gobierno y que iban a implantar el régimen palestino. Y que mientras él era el único que garantizaba que mientras él fuera primer ministro, Palestina no va a tener un Estado reconocido. Apeló al arma del miedo. Le dio resultado. Le dio resultado. La gente se metió en miedo. ¿Cómo es la cosa? Los israelitas árabes van a tomar el gobierno. Y los árabes están atrás de esta jugada. Y salieron a votar masivamente. Lo mismo que hizo Bush en el segundo periodo, que le metió miedo a la población americana con la cuestión del terrorismo. Pero fue una jugada muy arriesgada. Te voy a decir por qué. Porque puede tener consecuencias por la situación y muchas calamidades. Sí. Mira, Obama, que acostumbra a felicitar en hora, lo llamó a los dos días para felicitarlo. Y le advirtió por teléfono, hablaron 30 minutos, que debido a lo que él dijo, que no va a permitir al Estado palestino, Estados Unidos va a revisar las relaciones, va a reconsiderar su posición con respecto al problema de Palestina en las Naciones Unidas. Lo que le está diciendo, voy a apoyar que el Estado palestino sea reconocido. Fíjate, y otra cosa, como tú sabes, las relaciones de Bibi Netanyahu, primer ministro, y Obama nunca han corrido paralelas. Pero no en la cuestión de Palestina y de Hamas y de Hezbollah, el epicentro del disgusto que hay entre las relaciones entre Estados Unidos e Israel es el tema de Irán. Y el tema de Irán, Peggy, la gente lo tiene que entender. Yo creo había que trasladarse un poquitito por detrás, porque los ingleses y los americanos tienen mucha culpa lo que pasa en Irán. Si tú te recuerdas, aquel reformador que había en Irán, Mossadegh,
en los años 50, le dan un golpe de Estado, los ingleses y los americanos, y ponen al Shah de Irak, Reza Pahlavi, que forma una dictadura que maltrata al pueblo, tortura. Eso da paso a que en el 79 el ayatola vuelva a Irán. Y de ahí para adelante las relaciones entre Estados Unidos e Irán son desastrosas. Y tú sabes el resto de la historia, nos secuestraron muchísima gente, 444 muchachos, y tuvo que venir Reagan para soltarlo. Pero, ¿qué pasa? Que desde Irán, ese es el epicentro. Yo quiero explicar a la gente que para que entienda bien esto. Irán es signatario del acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Desde el año 89, se descubre en el 2002 que Irán está produciendo, está enriqueciendo uranio, no solamente para usarlo en la parte civil, haciendo plantas eléctricas, sino preparando armas. Armas atómicas. Viene, al violar eso, el acuerdo de no proliferación, tres países europeos, Inglaterra, Francia y Alemania, comienzan a negociar durante 9 años, diciendo, no puede, no, está fabricando, o sea, está enriqueciendo uranio, está haciendo centrífuga, eso no se comparece con hacer plantas eléctricas. Ustedes andan tratando de hacer armas nucleares y usted está prohibido, se va a formar un lío en la región. Durante años no puede y traen a tres países más a las negociaciones, Estados Unidos, a Rusia y a China. Por eso que le dicen 3 más 3, las negociaciones de 3 más 3 con Irán, o sea, los tres originales con los tres que traen. Y llevan 3 o 4 años y tú sabes que prácticamente hoy que estamos grabando, se firmó el acuerdo marco para terminar la negociación el 30 de junio. Pero fíjate, ¿cómo es que interviene? Netanyahu, recuérdate que fue tres semanas antes de las elecciones, intervino en el Congreso americano. Bonner, el presidente de la Cámara de Comercio, lo invitó. Y este señor, el primer ministro, va a Washington, sin la Casa Blanca haberlo invitado, y se dirige al Congreso. I know that my speech has been the subject of much controversy. I deeply regret that some perceive my being here as political. That was never my intention. I want to thank you, Democrats and Republicans, for your common support for Israel year after year, decade after decade. I know that no matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. The battle between Iran and ISIS doesn't turn Iran into a friend of America. Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. One calls itself the Islamic Republic, the other calls itself the Islamic State. Both want to impose a militant Islamic empire, first on the region and then on the entire world. This deal has two major concessions. One, leaving Iran with a vast nuclear program. And two, lifting the restrictions on that program in about a decade. That's why this deal is so bad. It doesn't block Iran's path to the bomb. It paves Iran's path to the bomb. A deal that's supposed to prevent nuclear proliferation would instead spark a nuclear arms race in the most dangerous part of the planet. This deal won't be a farewell to arms. It would be a farewell to arms control. And the Middle East would soon be crisscrossed by nuclear tripwires. To defeat ISIS and let Iran get nuclear weapons would be to win the battle, but lose the war. We can't let that happen. Y en el Congreso ese día, Pedro, yo me puse a oírlo. No lo quise ni oír ni en español ni en inglés, para oírlo bien. Ese señor es un mago. Sabe.
Netanyahu, un genio político. Sí. Ha sido, con esto ha sido 4 veces primer ministro. Sí. Y ha tirado un discurso al Congreso americano, que oye, extraordinario, donde él decía, eso que están negociando ahí, esos 6 países, el que sabe de la seguridad de Israel somos nosotros. Es un mal acuerdo. Es un mal acuerdo. Pero, ¿qué pasó? Que no dijo. O sea, es un mal acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? La Casa Blanca le respondió, le dijo, no, lo que pasa es que usted no sabe lo que estamos discutiendo. O sea, ha sido muy, muy fuerte la negociación. Pues mira, él fue también por asuntos políticos. Al meterse en el Congreso de los Estados Unidos, en ese momento las encuestas lo estaban dando, faltando 2 semanas, 23 a 23, estaban empatados. Pero bajó después de eso. No, y esa intervención en el Congreso no le sumó un solo voto, al contrario, cuando faltando ya 2 días, cuando estaba 23, se le puso 25 a 22, estaba perdiendo por 3. Si no hace la maroma que hizo, no pierde le ganan las elecciones. Pero fíjate. Pero las relaciones actualmente con Estados Unidos están muy mal. Está muy mal, en el punto más bajo en los últimos 35 años. Inclusive la visita del presidente de la Cámara, ¿qué perspectivas hay? A fin de mes, o sea, Bonner va a visitar a Israel. ¿Qué se espera de esta visita? Y otra vez, sin el apoyo de la Casa Blanca. Entonces, y también en Estados Unidos se recibió como un medio insulto, o sea, como un jefe de Estado extranjero se dirige al Congreso Nacional sin el apoyo del gobierno. El gobierno es el que lleva las relaciones exteriores, eso tú sabes muchísimo, Peggy. Entonces, son muy, muy, muy bajas. Yo creo que ahora, como en el momento que tú y yo estamos grabando, era hasta el día 31, había que llegar a un acuerdo, los 6 países con Irán, si no se llegaba a un acuerdo marco para terminarlo en junio 30, iba a haber consecuencias fatales. Porque fíjate, Peggy, lo que está pasando en el Medio Oriente es sumamente complicado. Arabia Saudita por primera vez con una coalición invade a Yemen, porque se están tratando de meter los chiitas para allá. Y tú tienes en esa región, los jefes del barrio, los jefes del barrio son Irán, que representa el epicentro de los chiitas, y Arabia Saudita, que son los sunitas y los que tienen dinero. O sea, son 2 potencias grandes, ricas, que producen mucho petróleo, pero con son musulmanes los dos. Sí, pero diferentes. Musulmanes los chiitas son Irán y los sunitas son Arabia Saudita. Pero entonces en ese juego, el lío de Siria, en medio de una guerra civil durante 4 o 5 años, se retira a Estados Unidos de Irak y aprovecha y se forma el ISIS. Terrible. Horrible. O sea, ¿cómo se llama? Nombran un nuevo califato. Sí. Con este, entonces, y son sunitas. Entonces, es sumamente compleja la situación. Sí. Una cosa tremenda. Y sobre todo que es una guerra de religiones también. Componentes religiosos. Eso es lo que más pesa en el todo coma, esto. Imagínate tú, mezcla todo eso con el componente, como dices, religioso. O sea, eso es terrible. Es terrible. Entonces, bajo estas cosas, le decían los países a Israel, nosotros garantizamos tu seguridad, pero déjanos negociar. Sí. Porque si Irán no llega a un acuerdo, le falta todavía 1 año para sacar armas nucleares. Y tú puedes estar seguro que lo van a bombardear. Lo van a bombardear. Todas esas potencias le están dando la última oportunidad a Irán. Porque lo que quería Netanyahu del principio es, vamos a bombardearlo. O sea, Israel entiende que si Irán llega a tener armas nucleares, la seguridad de ellos está totalmente... Y en la región, Peggy, el único país que tiene armas nucleares es Irán, Israel. Israel tiene más de 200 ojivas nucleares. O sea, es el guapo de... el más fuerte en ese aspecto. En función de ejército, sí, el ejército más fuerte. Tecnológicamente. Israel. El ejército israelí está considerado como uno de los mejores del mundo. Durante 40 años, las fuerzas de defensa israelíes nunca han sido derrotadas en combate.
Son las 11 de la mañana del día de la conmemoración en Israel. Mientras el sonido de la sirena se extiende por el país, todos los israelíes guardan silencio. Durante 2 minutos la población rinde homenaje a los más de 15.000 soldados israelíes muertos en los últimos 40 años. Irónicamente, las mismas sirenas que se utilizan para saludar a aquellos que sacrificaron sus vidas son las que alertaron de la llegada de los 39 scouts iraquíes durante la guerra del Golfo Pérsico. En los últimos 40 años, las fuerzas de defensa israelíes han luchado valerosamente, lo que ha permitido que el Estado de Israel sobreviva en el complejo marco del Oriente Medio. Las Fuerzas Armadas de Israel están consideradas como una de las más preparadas, eficaces y tecnológicamente más avanzadas del mundo, y no les queda más remedio. Rodeado de enemigos y de espaldas al mar Mediterráneo, Israel no puede permitirse perder ninguna guerra, ya que esta sería la última de su historia. En primer lugar, Israel es un país amenazado de extinción. Hay ejércitos empeñados en destruirlo. No desean solo una parte, solo un pedazo de tierra. Quieren aniquilar totalmente este país. Así que esta es la principal motivación que tienen todas las unidades de Israel, las mejores y las que no son mejores. Y todos en conjunto se superan porque saben que luchan por la supervivencia de su país. Actualmente Israel dedica el 40% de su presupuesto nacional a las fuerzas de defensa israelíes, compuestas por un ejército permanente, la aviación y la armada. Estas fuerzas cuentan con 141.000 reclutas, 50.000 soldados profesionales y una impresionante fuerza de 504.000 reservistas. No obstante, basta echar un vistazo al número de militares de los países árabes vecinos de Israel para entender la realidad de Oriente Medio. Para una nación de solo 4 millones de almas, la supervivencia es una obsesión nacional. Tal vez la cuestión más importante para comprender la existencia y la importancia del ejército de Israel fue que el pueblo de Israel no tuvo un ejército durante casi 2.000 años. Y al perder nuestra tierra, perdimos gradualmente la capacidad de autodefendernos. El pueblo judío se convirtió en el chivo expiatorio de la humanidad. Un pueblo cuyas gentes eran asesinadas, sacrificadas, aniquiladas, programa tras programa, masacre tras masacre, hasta llegar al Holocausto. Pero con nuestro reasentamiento, descubrimos de nuevo nuestra independencia y el complemento de nuestra independencia, la libertad, que es la capacidad de autodefensa, de resistir los ataques a tu libertad, a tus derechos, a tu propia existencia. Y esto ha dado lugar, tal vez sorprendentemente para algunos, a un ejército considerado de los mejores del mundo, hombre a hombre. El soldado israelí no es, como algunos pueden creer, un superhombre ni un guerrero ávido de lucha. Solo se trata de un simple soldado surgido de una historia trágicamente violenta. En 1948, cuando estaba en juego la existencia del país, casi todos los ciudadanos capaces de manejar un arma se unieron a las recién formadas Fuerzas de Defensa israelíes. Este ejército inexperto, con escasos uniformes y armas, venció a las tropas árabes invasoras y el Estado de Israel declaró su independencia. El 5 de junio de 1967, Egipto, Siria y Jordania estaban preparados para atacar, pero la fuerza aérea israelí destruyó por completo a la fuerza aérea egipcia en cuestión de horas. La victoria de Israel fue sorprendente. Como resultado de la Guerra de los Seis Días, Israel cuadruplicó su territorio y además destrozó la fuerza militar árabe. Y siguieron otras batallas. La Guerra de Desgaste, la del Yom Kippur, Líbano. Desde la Guerra de los Seis Días, las fuerzas de defensa israelíes también han colaborado en operaciones de seguridad en la zona occidental y en la franja de Gaza. Es un mundo peligroso y a menudo mortal. Sin embargo, es el mundo en el que deben actuar estos soldados, un mundo peligroso sin fronteras. Jóvenes de 18 años, miembros de una unidad de élite anticarros, se entrenan en ejercicios de defensa personal, una práctica que algún día puede salvarles la vida. Deben saber qué hacer cuando les atacan. Si hay algún individuo armado con un cuchillo en los territorios o con lo que sea, deben defenderse solos.
Deben reaccionar a cualquier tipo de ataque cuando están patrullando. Y aquí les enseñamos en un corto periodo de tiempo a defender su vida lo mejor posible. Tienen que reaccionar, si no pueden clavarles el cuchillo en un instante. Estos jóvenes son miembros de la Brigada de Infantería Givati, los Boinas Moradas. Están altamente entrenados, muy motivados y pese a su edad, todos de 18 a 21 años, son expertos veteranos. Esta es la ciudad del infierno, como la llaman los soldados, una construcción que simula una ciudad urbana en la que deben realizar uno de los entrenamientos más difíciles. Un asalto casa por casa con fuego real. Para las fuerzas de defensa israelíes, correr a toda velocidad con munición real es la única forma de preparar a estos soldados para que se enfrenten con garantías a la realidad de Oriente Medio. En los entrenamientos intentamos crear el ambiente y la atmósfera de un combate de verdad. Y como decimos, cuanto más sudes, menos sangrarás. Este es el objetivo principal de nuestros ejercicios. Aunque este tipo de operaciones se realizan normalmente de noche, esta se lleva a cabo durante el día para evaluar el ejercicio. Los instructores siguen a los soldados de un edificio a otro y de habitación en habitación, corrigiendo cada movimiento. Los grupos que acaba de ver llevan unos 6 meses en el ejército, así que son muy jóvenes. Estoy muy contento del nivel que han alcanzado estos grupos, ya que llevan poco tiempo en el ejército. Creo que necesitan realizar más prácticas para mejorar y convertirse en buenos soldados. Los soldados israelíes nunca abandonan a sus heridos. A los Givati se les entrena para que desalojen a sus compañeros heridos del campo de batalla y para que presten primeros auxilios en condiciones difíciles y peligrosas. Desde sus orígenes, a las FDI se les han otorgado más medallas al heroísmo por rescatar camaradas que por hazañas destacadas en combate. Es una combinación única de un ejército altamente profesional y al mismo tiempo ético. Y esta pericia, esta profesionalidad, se inculca también en la forma de pensar de los no profesionales, de todos los jóvenes y las mujeres que forman parte de este ejército, ya que son ellos quienes forman el muro entre la supervivencia de Israel, su futuro y su prosperidad, y la desaparición del país.